es el acta de declaración pública de la rendición de cuentas del gobierno autónomo parroquial de Bella María y sus autoridades. En la parroquia de Bella María del cantón Santa Rosa, a los 17 días del 10 de julio de 2021, siendo las 17:53, se reúne en la Asamblea General convocada por el acta parroquial de Bella María, los miembros del Sistema de Participación Ciudadana Social, el Consejo de Planificación Parroquial, presidente de Ciudadela Sitios Ciudadanos de la Parroquia Rural de Bella María, espacio que interviene el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social de la Parroquia. A continuación se exponen también los temas a tratar en el orden del día. Como primer punto tenemos el himno nacional del Ecuador, coreado por todos los asistentes, para lo que pedimos que se pongan de pie. Representante de la Asamblea Ciudadana para el acto del día de hoy.
a cargo de la coordinadora de Participación Ciudadana, señorita Cristel Marina Bestia. Muy buenas tardes a todos. Como ya lo mencionó la ingeniera Lenny, vamos a nombrar a la persona encargada, pues a la persona que va a estar encargada junto a nosotros con este proceso. No sé, pues yo hago la denominación y me gustaría que me respondan si todos están de acuerdo en que forme parte el señor Wilson Mendieta. ¿Me ayuda, por favor? Listo, bien. Entonces, el señor Wilson Mendieta nos va a acompañar. Como cuarto punto, tenemos apertura de la Asamblea Ciudadana de Liberación Pública a cargo de la señorita Cristel Marina Bestia, coordinadora del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. Compañeros vocales del delegado parroquial de Villa María, los señores concejales, la ingeniera Grande Caicera y el licenciado José Lozano y demás personas que están aquí presentes. Les quiero hacer la cordial bienvenida al proceso de rendición de cuentas del periodo 2020 del delegado parroquial de Villa María. Y esa es mi intervención, podemos continuar. Gracias. Como quinto punto tenemos la deliberación pública. Para la deliberación pública llamo al ingeniero Javier Reyes Azanza, secretario tesorero de la parroquial. Bien, vamos a dar inicio al proceso de rendición de cuentas del gobierno parroquial rural de Villa María, periodo 2020. 1. Introducción. La rendición de cuentas, además de un derecho consagrado de la Constitución y de la ley, y un ejercicio pleno de control social por parte de las ciudadanos y ciudadanos, es una práctica para recuperar la confianza y garantizar la transparencia. Además, exige una buena administración pública sustentada en los principios de transparencia, equidad, ética, eficacia y eficiencia. La rendición de cuentas se ejecutó con información que llegue a la ciudadanía de forma clara, accesible, precisa y suficiente, porque recoge resultados de la gestión institucional sobre la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. Con este proceso es posible conocer si la gestión institucional cumple o no con las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Por otro lado, la evaluación pública les permite fortalecer su gestión y mejorar sus servicios frente a la población. ¿Sobre qué rendir cuentas? Según establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 10 y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las instituciones están obligadas a rendir cuentas sobre 1. Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos. 2. Ejecución del presupuesto institucional. 3. Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad. 4. Procesos de contratación pública. Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral en el caso de autoridades de elección popular, las demás que sean de interés colectivo. Para el cumplimiento de la rendición de cuentas 2020, se debió cumplir con un proceso metodológico dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el marco de la resolución número CPCCSPST-069-2021-476, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El proceso metodológico de rendición de cuentas 2020 abarca 4 fases. 1. Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas y consulta ciudadana. En la fase 2, la elaboración del informe de rendición de cuentas. Fase 3, deliberación sobre el informe presentado por la autoridad a la ciudadanía. Fase 4,
Entrega del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La misión del GAT: trabajar para que los moradores y moradoras de la parroquia Bella María en el año 2025 seamos una población sana, que gozamos de buena calidad de vida, con estudios profesionales altamente fortalecidos, organizacionalmente, emprendedores, comunidades limpias, con cultura correcta y manejo de desechos sólidos. Misión: la parroquia de Bella María en el año 2025 tiene una productividad altamente calificada, con productos de buena calidad, comercialmente pioneros en mercados locales, nacionales e internacionales. Emprendedores y emprendedoras, generadores de turismo, y que nuestros hijos e hijas gocen de sus beneficios. Consulta ciudadana de la Asamblea Ciudadana, realizada el 20 de abril de 2021. Vamos a pasar a lo que fueron las preguntas, ¿eh? Pregunta formulada por el señor Manuel Quesada. 1. ¿Cuál fue el presupuesto total recibido del GAT Parroquial Rural de Bella María en el año 2020 por parte del Gobierno Nacional? Respuesta: el presupuesto del GAT Parroquial Rural de Bella María en el año 2020 por parte del Gobierno Nacional asignado fue de 243.671.43 centavos de dólar. Pregunta 2, del señor Patricio Soto. ¿Cuál fue el gasto corriente del Gobierno Parroquial Rural de Bella María en el año 2020? El gasto corriente del Gobierno Parroquial Rural de Bella María en el año 2020 fue de 64.728,85 centavos de dólar. Pregunta 3, del señor Wilson Mundieco. ¿Cuánto se invirtió en el proyecto de atención a personas con discapacidad del GAT Parroquial Rural de Bella María en el año 2020? En el proyecto de atención a personas con discapacidad del GAT Parroquial Rural de Bella María en el año 2020 se invirtió 12.279.18 centavos de dólar. Pregunta número 4, del señor Juan Honores. ¿A cuántas personas benefició en el proyecto de atención a personas con discapacidad del GAT Parroquial Rural de Bella María en el año 2020? El proyecto de atención a personas con discapacidad del GAT Parroquial Rural de Bella María en el año 2020 benefició a 30 personas. Pregunta número 5, del señor Wilson Miguel. ¿Cuánto se invirtió en el proyecto de atención adulto mayor del GAT Parroquial Rural de Bella María en el año 2020? En el proyecto de atención adulto mayor del GAT Parroquial de Bella María en el año 2020 se invirtió $7,642.41 de dólar. Pregunta del señor Juan Honores. ¿A cuántas personas benefició el proyecto de atención adulto mayor del GAT Parroquial de Bella María en el año 2020? El proyecto de atención adulto mayor del GAT Parroquial de Bella María en el año 2020 benefició a 60 personas. Pregunta del señor Patricio Soto. ¿Cuánto se invirtió en el proyecto de mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos del GAT Parroquial de Bella María en el año 2020? En el proyecto de mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes del GAT Parroquial Rural de Bella María se invirtió 7.658,54 centavos de dólares. Pregunta del señor Juan Honores. ¿Cuánto es el salario del señor que trabaja en el proyecto de mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos del GAT Parroquial Rural de Bella María en el año 2020? El salario del señor Manuel Gómez, que es quien trabaja en el proyecto de espacio de mantenimiento de áreas verdes, en el año 2020 fue de 6.508,52 centavos, incluidos todos los beneficios de ley. Pregunta del señor Juan Honores. ¿Cuánto se invirtió por la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el año 2020 en la parroquia rural de Bella María? En la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el año 2020 en la parroquia rural de Bella María se invirtió $1,048. Pregunta del señor Manuel Quesada. ¿Cuánto se invirtió en el proyecto del Infocentro de Bella María en el año 2020? En el proyecto del Infocentro de Bella María en el año 2020 se invirtió $909.43 de dólar.
Pregunta del señor Wilson Mendier. ¿Cuánto se invirtió en el proyecto de formación y apoyo a las actividades deportivas y bailoterapia a niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos del Gran Parroquial Rural de Villa María? En el proyecto de formación y apoyo a las actividades deportivas y bailoterapia a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos se invirtió $2,336.40. Bien, de esta manera hemos dado la contestación a las preguntas formuladas por la consulta ciudadana. El presupuesto, la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior con las respectivas reformas del gobierno autónomo centralizado, parroquial rural de Villa María, fue aprobado en primera y segunda instancia, el mismo que guarda concordancia con el PIOT, así como con la organización y desarrollo del presupuesto participativo en la que están representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución y la ley. El presupuesto 2020 fue aprobado en primera instancia y en segunda instancia. Estableció de la siguiente manera: presupuesto año 2020, 241.671.43. El valor del PAC del año 2020, 110.291.04. El gasto corriente del año 2020, 64.782.85. Y el gasto de inversión por un valor de 73.851.56. Comisiones y delegaciones. Durante el año 2020 se mantuvo las comisiones conformadas permanentes y especiales, las mismas que a continuación se detalla. Comisión de mesa, presidido por la señora Marcela Redendón. Comisión de planificación y presupuesto, presidida por el abogado Henry Román. Comisión de igualdad de género, presidido por la señorita Cristina Mainay. Comisión de Medio Ambiente, presidida por el abogado Enrique Omar. Comisión Económico Productivo, presidido por la señorita Cristel Mainay. Comisión Sociocultural, presidido por la señora Marcela Retendó. Y Comisión de Movilidad, Energía y Conectividad, presidido por la señora Jimena Pontón. Comisión de Política e Institucional, presidido por la señora Paquita Aguilar. Y Comisión de Asentamientos Humanos, presidida por el abogado Enrique Omar. Legislación. Para la parte de la legislación, llamo al abogado Henry Guamán Cueva, presidente del Gobierno Autónomo Parroquial de Villa María, para que haga su intervención. Presupuesto y las gestiones realizadas en el año 2020. Compañeras vocales, compañeras concejales, continúo. Durante el año 2020 se convocó y se presidió con voz y voto 48 sesiones, de las cuales 24 son de carácter ordinarias y 24 de carácter extraordinarias. Y en este espacio se dieron resoluciones, acuerdos y de esta manera se aprobó en primera y segunda instancia cosas muy importantes en beneficio de nuestra gente, en beneficio de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. ¿Qué resoluciones tomamos? Entre las más importantes, en el marco de lo establecido en el TOTAP, en el artículo 67, atribuciones del gobierno autónomo centralizado parroquial rural de Villa María, en este caso me corresponde, en el año 2020 se extendieron resoluciones de acuerdo a las competencias de nuestro gobierno parroquial. Continuamos. Una de las resoluciones que se llevó a cabo son las resoluciones concernientes al tema del COVID. Recordemos que el año pasado, el año 2020, fue un año que estuvimos duramente golpeados por el tema de la pandemia del COVID-19. En el marco de esta emergencia sanitaria por la pandemia, se requirió la cooperación policial de las Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencia, siguiendo los canales legales establecidos de acuerdo a la resolución
decisiones ministeriales que en ese tiempo fueron tomadas. Pues recordarán varios de ustedes aquí presentes que el año pasado, 2020, se organizó justamente en este mismo escenario el tema del coro. En este caso, como junta parroquial, organizamos el COPAR. Esta coordinación fue realizada con los actores sociales en nuestra parroquia, igual que actores independientes, en este caso como tiene que ver el Ministerio de Educación, aquí con la directora presidido, el médico en este caso aquí de la junta parroquial, del subcentro de la cabecera parroquial, y todos quienes representan en sí los sitios de cada una de nuestra parroquia y los compañeros vocales. Se aprobó la resolución en el año 2020 de viabilizar y regular la aplicación de las medidas de protección que íbamos a tomar en este caso en el gobierno parroquial, en las oficinas, pues una de ellas fue que solo únicamente se iba a atender a las personas que asistan con mascarillas. Se ubicaron medidas de bioseguridad para desinfección de pies, de manos, este tipo de cosas. Esa es una de las resoluciones que se tomó en este caso para atención al público. Igualmente, con el mismo COPAE se resolvió comprar dos bombas a motor, las cuales sirvieron, como ustedes pudieron apreciar el año pasado, para hacer la fumigación de espacios públicos, áreas verdes, de las instituciones educativas, y las aceras de no solamente la cabecera parroquial, sino también de los sitios de nuestra parroquia. Creo que se recorrió todos y cada uno de los sitios. Aquí está justamente Wilson Dieta, que es una persona que estuvo allí todos los días apoyando este gran trabajo, igual que muchos de ustedes aquí presentes. Continuamos. Aquí, como podemos ver, compañeros, están las dos bombas que fueron compradas. Está un poquito oscura la fotografía, pero el producto, vimos que nunca vimos horario o fecha, estuvimos día y noche trabajando en este tema. Creo que fue un tema que, por el trabajo que se realizó, que nos favoreció muchísimo en el año 2020. Pues creo que no hubo ninguna persona infectada, en este caso aquí en nuestra parroquia. El único caso que hubo fue de una empresa extranjera. Entonces, creo que en eso se demostró en sí el trabajo que se realizó por parte de todos quienes apoyaron en esta labor. ¿Qué proyectos se aprobaron para el año 2020? El ejercicio de la representación, en ejercicio de la representación legal de nuestro gobierno parroquial, como presidente, estoy facultado para firmar convenios, contratos. Soy en este caso, como dice, el representante legal de esta institución. Entonces, en razón de eso, me correspondió ser el representante igualmente judicial, en lo cual se firmó 2 contratos y 5 convenios durante este año 2020. ¿Cuáles fueron estos contratos? El proyecto de mantenimiento de servicios de áreas verdes. Perdón, estos son los convenios, lo que estoy diciendo, estos son los convenios de este momento. Estos son los convenios que se firmó. Y también el primero, el proyecto de mantenimiento de servicios de áreas verdes, servicios públicos de áreas verdes. Este es el compañero Manuel Gómez, que él es quien hace la limpieza, en este caso con ese mismo contrato laboral, para que realice esta actividad. El proyecto de implementación de servicios a personas con discapacidad, este es un convenio que lo tenemos con MIS. Igualmente, el proyecto de atención a personas adultas mayores es un convenio que tenemos con el GAR municipal. Proyecto de fortalecimiento, capacidades y tecnología de la información y de la comunicación TIC en el Infocentro Valle María. Este convenio lo tenemos firmado con lo que es el MINTEL. Proyecto formación y apoyo a las actividades deportivas y bailoterapia a niños, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Este proyecto lo tenemos firmado en conjunto al gobierno cantonal, en este caso al municipio, gracias al apoyo del alcalde de la Revista y aquí los concejales presentes que también apoyaron dicha gestión.
Aquí, como podemos ver, compañeros, están los proyectos que los hablé anteriormente. Están todos, cada uno de ellos aquí, como podemos ver, con los valores, cada una de las cosas que ya se les puso en la anterior. Continuemos, compañeros. Aprobación y actualización del plan de desarrollo del ordenamiento territorial, participación participativamente para lo que se contrató a la compañía Cofenes. Recordarán varios de los personas que están aquí, el año pasado en este mismo lugar se socializó el tema del PDOT. Aquí, como podemos ver en la fotografía mano izquierda, se encuentra la, cuando socializamos, llamamos a los actores sociales, acudieron y pudimos conversar las cosas y las necesidades y las problemáticas que tiene nuestra parroquia. Y aquí, como podemos observar, hemos recibido el trabajo de la compañía Cofenes, que nos entregó un trabajo hecho para 8 años aproximadamente. Bueno, a continuación les voy a exponer el tema de las gestiones por resultado de las autoridades del gobierno de todo nuestro interesado parroquial rural de Villa María. Consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana, en este caso, en mi caso en especial, y también en el caso, bueno, en el caso del compañero, se realizó a través de las cuentas de Facebook el día 25 de abril hasta el día 5 de mayo del 2021, es decir, este año, compañero. Continuamos. Estas son, compañeras, las preguntas que se pudo resaltar en la cuenta de Facebook. Pues aquí podemos demostrar que hemos realizado lo que es la tema de recepción de preguntas en los días necesarios que fueron, conforme lo determina la ley, cumpliendo todos y cada uno de los parámetros que nos determina el Código de Protección Ciudadana y Control Social. ¿Qué convenios se firmaron con las distintas instituciones en beneficio de nuestra parroquia y su gente? Esta es una de las preguntas que nos realiza una moradora, en este caso la señora Elba Elizabeth Armijo Zapata, de Piedra Redonda. En respuesta a esta pregunta, les puedo decir que se firmaron 6 convenios. Primero, en beneficio de los grupos vulnerables de la ciudadanía, se firmaron convenios entre los cuales constan, ya mencionados, convenios con Mintel en el tema del infocentro, donde damos atención a los niños y personas en general que asisten al infocentro con el fin de imprimir, de hacer consultas. Hemos aportado en el año 2020, precisamente creo que bastante en el tema de educación. La profesora aquí presente lo puede corroborar. Había un límite de hojas muy, muy reducido en cuanto que se imprimía. Pues eso se amplió, se gestionó, se consiguió tinta, papel, pero pudimos brindar ese servicio a los niños, a las madres de familia que querían imprimir y con una situación económica muy decaída por tema de la pandemia, pudimos darle solución. Entonces, creo que un trabajo bastante arduo, bastante bueno que se realizó en el tema del infocentro. Asimismo, tenemos lo que es la firma del convenio adulto mayor con el área municipal, como les decía anteriormente, la firma del convenio de la escuela de fútbol y bioterapia, la firma del convenio para atender a personas con discapacidad, un convenio firmado con el MIS, la firma del convenio para la construcción de las aceras e iluminación al ingreso de la cabecera parroquial para de Villa María. Aquí las fotografías del infocentro. Como podemos ver allá, la primera foto fue inicio de año cuando no empezábamos la pandemia, inicio de año cuando planificamos un año normal, un año común y corriente, en el cual teníamos muchas planificaciones, pero bueno, el tema de la pandemia nos quitó mucho de lo planificado. Aquí en esta foto podemos observar, fue la firma del proyecto que atiende a las personas adultos mayores. Ese día se les entregó una camiseta igualmente obtenida con recursos del gobierno parroquial. Continuamos. La firma del proyecto de bailoterapia en la escuelita de fútbol. Creo que este era un sueño, una necesidad que había tanto para los niños como para las personas adultas.
poder ejercitarse, porque ejercitarse no solamente es algo recreativo, también es algo por salud que te ayuda a mantener tu cuerpo activo, tu mente y todo lo que tiene que ver con la salud. Continuamos. Que podemos ver el tema de las señoras, señoritas, ha sido la bailoterapia, la cual no solamente se realizó aquí en la cabecera parroquial, se coordinó y se lo hizo aquí en la cabecera parroquial, en Valle Hermoso y en San Carlos, donde se les entregó colchonetas a las personas que estaban realizando en este caso la bailoterapia. Con eso aportamos como gobierno parroquial. La escuelita fue un sueño muy, muy esperado aquí en nuestra parroquia, por la niñez, por la juventud. Pudimos hacerlo realidad gracias a la administración, a toda la administración 2019-2023. Tenemos una escuelita de fútbol que actualmente acapara cerca de 70 niños y niñas. Entrenadores deportivos, uniformes deportivos. Asimismo, tenemos el proyecto adulto mayor. Un proyecto adulto mayor que lo llevamos igualmente en convenio con el municipio de Santa Rosa. En este convenio albergamos a 60 adultos mayores entre hombres y mujeres. Se les entrega materiales, hacen trabajitos didácticos, compramos de ellos presentados. La señora que vemos al fondo, todas esas cosas que tienen allí son realizadas por la mano de ella. Y ella los adorna y los luce allí en su casa. Este es otro de los convenios que se firmó, un convenio muy importante. A finales de año, ya en el mes de diciembre, pudimos firmar un convenio para lo que es la construcción de las aceras y alumbrado de la vía del ingreso a nuestra cabecera parroquial de María. Una obra muy bonita, una obra que fue ejecutada hace este año, ahí vemos nosotros, pero el convenio fue firmado el año pasado, a finales de año del 2020. Creo que es una obra que realza totalmente aquí a la llegada de nuestra parroquia. Ahora sí parece una cabecera parroquial, dicen muchos. Aquí tenemos lo que es la firma del convenio para con el MINES, para atención a las personas con discapacidad. La compañera promotora, en este caso, que da las visitas a las personas con discapacidad para que ellas así también puedan realizar trabajos y se mantengan ocupadas, aprendan a hacer manualidades. Entonces es un tema bastante bueno el tema del convenio con el MIR para personas con discapacidad. Otra de las preguntas que se realizaron: ¿qué gestión realizó usted ante la Prefectura del Oro para que se concrete la obra de asfalto de la vía Bella María, San Carlos y Valle Hermoso? Bueno, esta obra era una obra muy esperada en nuestra parroquia, pues todos estamos aquí para recordar cómo era la vía. Gracias a la buena voluntad del señor prefecto de realizar esta obra, gracias a la intervención en equipo, las compañeras vocales, los compañeros concejales rurales, fueron personas que intervinieron bastante también en esta gestión. El señor alcalde también tuvo que intervenir. Entonces fue un trabajo en equipo y algo que hay que resaltar. El trabajo en equipo trae buenos resultados. Hoy tenemos una vía que fue construida recientemente. Cualquier inconveniente tendrá que, y lo solucionará seguramente el señor prefecto. Bueno, continuemos. Aquí, como podemos ver, es la firma del contrato de la construcción de la vía, que se construyó desde Santa Rosa, el nuevo Santa Rosa, Bella María, San Carlos, Valle Hermoso. Muchos de ustedes recordarán, esta firma se realizó aquí mismo, en este mismo polideportivo, donde acudieron muchísimas personas a ser testigos de tan importante obra que se conseguía para nuestra parroquia. Es un recorrido que se hizo con moradores del sitio Valle Hermoso por una inconformidad que existía en el tema de la vía. Entonces aquí el tema se fiscalizó en cierta forma y se pudo dar solución, ya que había una curva que se veía bastante, bastante cerrada. Entonces se pudo intervenir allí y se hizo que se la amplíe un poco más. Otra de las preguntas ciudadanas:
¿Cuáles son las actividades que se han ejecutado con la finalidad de mejorar el alumbrado público de la parroquia en general? Esta pregunta la realiza Denise Freire del sitio Vallehermoso. Lo que puedo decir es que con la finalidad de mejorar el alumbrado público de nuestra parroquia se viene presentando requerimientos y su seguimiento respectivo, porque no solamente es presentar un oficio, sino un requerimiento y dejar ahí el papel y volver y si algún día le dan paso o escuchan nuestros pedidos, es de darle seguimiento semana a semana, mes a mes, estar ahí hasta obtener resultados. Entonces, en base a esta gestión realizada, se ha obtenido la iluminación del ingreso al sitio de recreo. Creo que todos quienes habitamos aquí pueden ver el ingreso al sitio de recreo, está muy bonito. Antes era oscuro hasta llegar a la ciudad de la Virgen del Cisne, era total oscuridad. Muchas personas que caminan por este sector, transitan por este sector, caminando, ¿no? Y es peligroso porque es una vía que los vehículos pasan rápido, pues ahora es una vía que está alumbrada. Iluminación al ingreso del sitio San Carlos. Lo mismo del sitio de recreo se realizó en el sitio San Carlos. Desde antes de llegar a la iglesia hasta pasando el sitio se logró colocar luminarias. Asimismo, se realizó la iluminación a la salida de esta cabecera parroquial. Desde aquí, donde te conocen, el sitio aquí en León Carmelo, hasta pasando el cementerio. Lamentablemente, no se pudo llegar hasta la entrada de Pirigüeño, que hubiera sido lo que todos esperaban, pero fue lo que se lo consiguió. Tampoco por el hecho que no llegaba ahí, no podíamos tampoco desperdiciarlo, ¿no? Tenía que ser. Y tenemos que continuar con la gestión, porque tiene que llegar hasta la entrada a Pirigüeño. Igualmente, señor presidente, se mantiene en gestión, presidente del sitio. Y yo mismo me mantengo en gestión por el tema de conseguir este tema y estoy seguro que lo vamos a lograr, compañero Wilson. Aquí podemos ver fotografías junto a la compañera Jimena, que siempre me ha colaborado en este tema de la gestión, especialmente en lo que tiene que ver con CENEP, que hemos presentado. Asimismo, el trabajo en equipo se ha logrado todo esto, porque podemos ver al fondo un recorrido nocturno que se realizó con el señor alcalde, el cual ha apoyado nuestra gestión. Estado pendiente también del tema que se realicen o que se lleven a cabo, se ejecuten las gestiones realizadas. Entonces, realizamos recorrido nocturno y podemos observar el tema de las vías oscuras que tiene nuestra parroquia. Porque cuando yo entré al gobierno parroquial, cuando ingresé, les mencioné algo en una reunión. Si hubiera cómo, habría que declararlo en emergencia y en medida por tema de alumbrado público. Las calles de medias principales carecían totalmente de alumbrado público. Cosa que poco a poco la vamos solucionando. Recuerden que todo se hace con recursos, con planificación, no, las cosas no se hacen de la noche a la mañana, poco a poco lo vamos logrando, lo vamos consiguiendo, y creo que este es un proceso. Aquí podemos observar el tema que les decía, la salida a lo que es el cementerio, de la salida que va a ser parroquial, lo que es el ingreso al sitio del recreo, acá está la foto del ingreso al sitio San Carlos. Otra de las preguntas ciudadanas, compañero. Señor presidente de la parroquia, mi pregunta es, ¿se ha realizado algún tipo de gestión para la mejora de los escenarios deportivos en el año 2020? Lo hizo la compañera Julia Romero. Sí, responde a esto, puede ser que sí, con el fin de lograr o de mejorar el logro público de los escenarios deportivos, se realizó una gestión. Igualmente, y un pequeño aporte de forma personal, tanto de que les habla como al señor alcalde, y se pudo dar el mantenimiento, no solo al polideportivo aquí de Villamaría, se le pagaron 6 lámparas al polideportivo de Vallehermoso, y pasamos a la próxima, la cancha de la Ciudadela San Pedro, que estaba totalmente. Cuando ingresamos al gobierno parroquial, cuando la unión oscura, le dimos mantenimiento, la alumbramos, aunque actualmente, no les voy a negar, nuevamente hay unas lámparas que estamos fallando, pero no está en total oscuridad como estaba, no todas están ahorita fallando. Otra de las preguntas que se realizaron es, buenas noches, señor presidente de la parroquia de María, en el año 2020 existía una planificación de las obras a realizarse. ¿Dicha planificación se cumplió? Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno,
todos saben, hubo una planificación realizada, la cual se la planificó, se la realizó en el año 2019. Esta planificación debía ejecutarse el año 2020, pero lamentablemente por el tema de la pandemia, el gobierno central, los recursos que tenían que llegarnos por ley, por obligación, a nosotros como gobierno parroquial, no nos llegaron. Todos los recursos, hubieron recortes presupuestarios, hubieron retrasos en lo que tiene que ver al presupuesto que se tenía que dar aquí en nuestra parroquia, y por lo tanto no permitió que podamos contratar o podamos realizar, ejecutar todas y cada una de las cosas planificadas. En este caso, a mis compañeros, amigos del sitio Rapidwini, del sitio Río Chico, mil disculpas, había una planificación realizada para este dos sitios, donde se iba a construir las escalinatas en el sitio Río Chico, se pretendía dar mantenimiento al puente del sitio Rapidwini, no se lo pudo realizar por el tema del recorte de presupuesto, porque nosotros teníamos un presupuesto el cual fue recortado más del 20% en el tema de lo que es inversiones, como podemos ver, para el año 2020, el presupuesto que teníamos para invertir era de 101.560.22 centavos, lo cual estaba distribuido para el mantenimiento del puente Catenado Sistema de Tribuña y para las escalinatas del sitio Río Chico. Al nosotros obtener el recorte de 101.000, como podemos ver en el siguiente gráfico, nos baja a 79.972 dólares, y las obras se hacen con dinero. Sin dinero no podemos hacer obras. Entonces esto troncó y dañó todo lo planificado para el año 2020. Es por eso que ustedes saben que por ley, si, o lo que dice por lo menos la ley, que si no lo inviertes, lo que te viene en el año que te corresponde, ese dinero debe regresar a las arcas del Estado Central. Entonces, en eso, coordinando eso, entonces hicimos una nueva planificación, reformamos presupuestos, y entonces, con una reforma de presupuesto, se habló igualmente con el señor alcalde, el señor concejal Lozano, creo que fue uno de los concejales que más admitió en este convenio que se realizó para lo que es alumbrado. Muchísimas gracias, señor concejal. Y pudimos lograr un convenio con el señor alcalde para lo que es la construcción de las aceras y alumbrado de la vía principal de cabecera parroquial, la foto que vimos en el diapositivo anterior, a lo cual teníamos un presupuesto, recuérdense, de 1.900, pero con un convenio, lo único que nosotros aportamos fueron 50.000 dólares. No aportamos con más de una obra que sobrepasa los 100.000 dólares, pero nosotros únicamente aportamos con 50.000 dólares. ¿Eso qué generó? Que nosotros ahorremos recursos, y esos recursos se acumulan para este año, y este año pudimos ejecutar, se pudo ejecutar la obra que les acabo de decir del tema del convenio, e igualmente se va a construir este año el tema del mantenimiento del puente del sitio de la Pirigüina, que es algo, como evidentemente, disculpen, no se puso en el pasado, no fue por razones propias, por razones de presupuesto, igualmente el tema de la escalinata, este año se lo va a hacer. Asimismo, algo que se contrató el año pasado fue el tema de un proyecto de fortalecimiento intercultural y cívico de la parroquia de María. ¿Qué consiste? Nosotros, en 28 años de parroquialización, 29 ya cumplimos este año, no contamos con himno, no contamos con una bandera, con un escudo, algo que nos identifique como moradores de la parroquia Bella María, algo que me voy a cualquier lado y digo, esta es mi bandera, este es mi escudo, este es mi himno. No contaban con ello. Entonces, por eso se hizo este proyecto, un proyecto que nos costó 4.500 dólares. Se hizo un concurso, igualmente la elaboración, lo que tiene que ver con la música, la letra que usted, compañero
Manuel Quesada. Entonces, este proyecto nos costó $4,500. ¿Ya? Bueno. Aquí, como podemos ver, estas son las actas en las cuales, en conjunto, como gobierno parroquial, más el Consejo de Planificación, accedimos a que se reforme el presupuesto de lo planificado, porque no nos alcanzaba el presupuesto para hacer las dos obras planificadas para el año 2020. Realicemos la obra del ingreso de alumbrado al ingreso de la parroquia de Villa María. Entonces, aquí como podemos ver, está la firma de cada uno de nosotros respaldando dicha decisión. Fue una decisión tomada con mayor conjunto, tanto como vocales y los dirigentes que forman parte del Consejo de Planificación. Otra de las preguntas que tenemos es: buenos días, señor presidente de la parroquia. ¿Qué gestiones o actividades realizó con el fin de mejorar la habilidad de la parroquia? Zulín Murillo, de aquí de la cabecera parroquial. Se realizaron varias gestiones ante la Prefectura del Orden, con lo que se logró obtener la rehabilitación y mejoramiento de la vía que produce el río San Carlos y Hermoso, lo que les hablamos en diapositivas anteriores, también se relaciona a las gestiones realizadas. Asimismo, se consiguió el lastrado que conduce hacia la escuela del sitio San Carlos, aquí con el apoyo de la compañera Glenda Micela, quien nos ayudó también en la gestión para un plan domingo, compañera. Se realizó la limpieza de la vía a piedra redonda, asimismo. Podemos ver, esto es los trabajos que se realizaron para el mejoramiento de la vía San Carlos Valle Hermoso, el tramo primero de Santa Rosa. Una fotografía del lastrado que se realizó en plan domingo, como les decía, con el apoyo de la compañera concejal y los mismos moradores del sitio San Carlos, quienes creo que es algo que estaban esperando por mucho tiempo, pues no podían ni un vehículo llegar hasta su casa, su domicilio, y ahora creo que esta situación mejoró. Asimismo, el compañero Manuel Gómez nos colaboró con el tema de la limpieza a la vía, a Pie Redonda, que estaba tapada de monte. Entonces, todo esto se vino realizando y obviamente se gestionó con la prefectura, que entrega material para el tema del mejoramiento de las vías. Fue un tema que no pasó por cuestiones de... si tuvieron cuestiones que no permitieron la extracción de material, pero tuvimos la intención, tuvimos la voluntad, pero hay cosas que se nos salen de las manos muchas veces. Otra de las preguntas: ¿qué actividades y gestiones realizó en el año 2020 con el fin de mitigar el impacto de la pandemia y las necesidades que están en la economía de los moradores de nuestra parroquia? ¿Qué actividades, señor? Las actividades que fueron diversas, pero siempre fueron realizadas con un compromiso, un inmenso amor y compromiso por nuestra gente, por todos y cada uno de los moradores de nuestra parroquia. Para ello, se realizaron las siguientes actividades. Se gestionó raciones alimenticias, las cuales fueron destinadas a las personas más vulnerables de nuestra parroquia. Creo que nadie puede decir que no se escogió a las personas más vulnerables para que sean entregadas todas las personas noticias. Se lo hizo con el apoyo de dirigentes, uno mismo recorriendo mil noches, consiguiendo, gestionando recursos, gestionando lo que son recién noticias, y se lo hizo, creo que de muy buena manera. Entre estas recién noticias también consta lo que tiene que ver el pescado, se entregó guineos y se entregó vitamina C y alcohol, con el fin de en algo mejorar lo que tiene que ver el sistema inmunológico de las personas, la vitamina C, y para protección cuando salían las personas adultas mayores, personas con discapacidad o cualquier persona que se entregaba un alcoholcito porque se enfrenta las manos. Eso fue una gestión que se realizó. Igualmente se realizó control de inmigración al ingreso a nuestra parroquia. Creo que fueron los primeros meses que se realizó, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, que no sé si recuerdan, compañero Marcelo, que también se hizo en el lomo, y
Y bueno, tuvimos allí compañero Wilson, muchísimas personas que colaboraron, también estuve ahí. Estuvimos fumigando allí, estuvimos recorriendo las fumigaciones, el compañero Juan Sarango nuevamente se sumó en el tema de la oficina de agua potable. Se realizaron fumigaciones, como decía anteriormente, esto permitió controlar el tema del COVID. Asimismo, se fumigó Retén. Las áreas verdes, como decía anteriormente, los parques, no solo aquí, en el Bayamoso, las vías, y lo que es los polideportivos, instituciones educativas. Pasemos a ver. Bueno, el 2020, año que se detuvo el tiempo, un tema que le he puesto a mi dispositivo. Pues, ¿qué podemos decir, señores? Este año que nos marcó a los seres humanos de por vida, el año que muchas familias hemos perdido a los seres queridos, en este caso, a Bella María, poco lo ha tocado. Se ha perdido en el año 2021 vidas importantes, pero el año 2020 creo que fue una guerra bien ganada. Este fue el año que nos enseñó a ser más humanos, a ser solidarios con el vecino, con el amigo, a ver de qué forma podíamos ayudar. Gestionamos, tocamos puertas a empresas privadas, autoridades, a cualquier persona que nos podía colaborar con algo, se lo hizo. Creo que eso cuenta mucho para una administración, la parte humana, porque no todo se refleja en materia gris, en lo que es cemento, en una obra de cemento, no. También en la parte humana, lo que hicimos, lo que trabajamos día y noche para mantener de cierta forma la salud o la bioseguridad en nuestro parroquia. Aquí, como pueden observar, la gestión de la vitamina C fue entregada junto a las compañeras que trabajan tanto con adultos mayores y personas con discapacidad. Pasemos a la siguiente. Lo que es la entrega de vitamina C y alcohol. Siguiente. Podemos observar también que estamos entregando las raciones alimenticias que fueron gestionadas a la prefectura, también de la empresa privada, y aportes personales que se hicieron también de nuestra parte de compañeros dirigentes, se hicieron aportes personales que permitieron formar unas funditas de comida, raciones alimenticias, que con ellas podemos llegar y muchas veces salvarle quizá una tarde de una merienda a una familia que necesita. Igualmente, se realizó un trabajo bastante duro en el tema de trueque, que manejamos un intercambio, en este caso con pescadores de la isla Bellavista. Nosotros les entregábamos, como podemos ver, plátanos, guineos, que ellos nos entregaban pescado. Entonces, era algo que ellos carecían, pero nosotros, en cambio, como si lo teníamos, hasta la finca de mi papá quedó sin un plátano porque toditos fueron a parar a Bellavista. Entonces, nosotros teníamos el tema del pescado y fue entregado cerca de 30 quintales de 30 quintales de pescado aquí en nuestro parroquia. Se recorrió todos los sitios que venían entregando, se adquirió tilapia, igualmente fue entregada a los moradores de nuestra parroquia. Pasamos así. Como podemos observar, se gestionó igualmente hacia los representantes del huerto de Vallehermoso. En Vallehermoso existe un lindo huerto donde produce hortalizas, todo tipo de verduras. Se gestionó para que sean entregadas hacia nosotros para poder repartir a las familias de nuestra parroquia. Y así se fue turnando y se pudo entregar a todos, porque no producía quizá para entregar a todos en una sola, pero poco a poco se llegó a todos y cada uno de los sitios. Como podemos ver, aquí estamos igualmente realizando el tema de unas funditas de comida, unas ayudas, igualmente fueron entregadas a nuestra gente. Aquí podemos observar lo que les hablaba anteriormente, el tema de la fumigación. Como pueden observar, están las dos bombas que constan en el presupuesto que se adquirieron. Nosotros trabajamos con bastante gestión. Lo que se metió precisamente en pandemia fueron las dos bombas.
no se captó en otras cosas, no se invirtió en otras cosas, porque se trabajó bastante lo que es el tema gestión. Se lo obtuvo todo por gestión. Entonces fue algo bastante duro, pero creo que lo logramos. El tema de la remuneración al ingreso a nuestra cabecera parroquial, están los amigos que nos apoyaron de forma voluntaria. Bueno, ahí estamos, de esa forma fumigábamos muchas veces porque no teníamos un carro bomba, como en este caso Puente del Municipio, pero por lo menos la camioneta de mi papá sirvió para el tema de la fumigación con las bombas. El compañero secretario, todos se sumaron a este trabajo y creo que, como les digo, a cada momento dio resultado según mi parecer. Continuemos. Compañero Wilson fumigando el parque justo que está aquí al lado de nosotros. Creo que eso fue tipo 10, 11 de la noche. Estábamos terminando la jornada fumigando el parque. Continuemos. Bueno, aquí otra de las gestiones que se realizaron, en general, gestiones que ya no, estas que estoy mostrando son gestiones quizás que ya no entran en lo que es el tema de las preguntas, que son gestiones que también se realizaron. En el sitio Vallehermoso había la predisposición de la empresa privada de colaborar en el cerramiento de una cancha, pero también exigía al compañero presidente del sitio que obtenga ciertos materiales. Entonces, uno de nuestros aportes para ese trabajo fue la gestión del señor alcalde. Conseguimos 300 fundas de cemento. Justamente aquí podemos ver la fotografía donde le estoy indicando al señor alcalde cómo es la cancha de Vallehermoso, cómo es el tema que va a ser el cerramiento. Y el señor alcalde de muy buena manera accedió a entregarnos 300 fundas de cemento. Está la entrega justamente en la sesión solemne el año pasado, en agosto, se hizo una entrega simbólica y hoy esa obra, Javier, es una realidad. El cerramiento de la cancha apoyado, gestionado por el compañero presidente también y apoyado por la empresa privada. El señor alcalde, en este caso, recordemos que entregaba lo que es las semillitas, las ratitas de muchas de las verduras que consumimos. Entonces hicimos una gestión, bueno, una constante gestión porque se entregó varias de estas cositas para que la gente siempre en su casa, en su huerto, y muchas de las personas de nuestra parroquia hicieron huertitos en sus casas y pudieron producir ellos mismos, y los que no tenían le daban al vecino, porque justamente una vez que nosotros íbamos entregando, no sé si recuerdan, compañeros, íbamos entregando y nos salía una señora: tenemos tal cosa, tenemos demasiado, no avanzamos, llegue para que reparte a otro lado. Entonces fue algo bonito, como digo, fue algo solidario, fue algo muy humano que se trabajó en este año 2020. Bueno, otra gestión que realizó, ustedes conocen el cáncer que tenemos aquí en nuestra parroquia, que es la minería. Lamentablemente se realizaron varias inspecciones, entre las cuales les traigo aquí dos fotografías. Igualmente, pues, se presentaron oficios no solamente en Arcón, en el ambiente, sino también en la gobernación del oro, esperando tener un resultado, pero lamentablemente no tenemos resultados esperados, quizás en el tema de la minería. Es un tema muy delicado, es un tema que creo que todo el mundo sabe que es un tema que quizás te pueden llegar amenazas, muchas cosas así, cosas que ya las vivimos nosotros. Aquí, junto a la directiva de San Carlos, nos habían pedido, nos habían solicitado que, esperando que este año se reabra, en 2021 se reabra la escuelita del sitio de San Carlos, escuelita provincia de Loro, fue donde yo estudié mis primeros años de escuela, ¿no? Posiblemente se iba a reabrir, recuerden que fue procedido cerrado. Entonces nos pidieron un proyecto con el afán de obtener lo que se iba a ocupar, todo el proyecto, para lo que es el cerramiento de esta escuelita. Entonces gestionamos con amistades para obtener este proyecto, obtuvimos el proyecto y fue entregado aquí a parte de la directiva del sitio San Carlos, porque ellos en este momento igualmente están gestionando entre la empresa privada en este caso y con el mismo Ministerio de Educación, que es el que me corresponde hacer todo este tipo de obras para obtener el cerramiento de la escuelita del sitio San Carlos, escuelita provincia del Oro. Pero una de las minas que se realizó también en nuestra parroquia, esta mina, esta fotografía es el sitio Vallehermoso, donde se realizó una mina de desinfección del parque en el sitio Vallehermoso.
Igualmente, gestión que se realizó de alcohol, guantes, mascarillas, protectores, trajes de bioseguridad, para que sean entregados al subcentro de nuestra parroquia. Creo que es algo que ayudó bastante. Asimismo, en el tema salud, se gestionó el tema de brigadas médicas. Como podemos ver, una brigada médica se repartió ciertas medicinas, que igualmente este año lo venimos haciendo. Entonces, tratamos de ayudar a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a la gente, para que de cierta forma en estos tiempos se sienta un poquito más seguro, un poquito más tranquilo. Continúe. Bueno, esta es una reunión que mantuvimos con actores sociales, lo que tiene que ver al POA, Plan Anual de Protección. Sí, creo que no sé. Igualmente es una fotito del concurso que se llevó a cabo para lo que es la elección de los símbolos cívicos aquí en nuestra parroquia, el caso de bandera, escudo este fue un jurado que fue elegir una persona de la Casa de Cultura, un representante de CONAGOPARE y una persona, un ex docente aquí de la parroquia, persona muy conocida, que muchos años pasó por nuestra parroquia, el profesor Virgilio Araújo, quienes estuvieron de jurados, y bueno, tenemos resultados hoy en día. Las reuniones del COPAE que realizamos aquí en esta misma cancha, con el fin de tomar decisiones en el tema de la emergencia que estamos pasando por el tema del COVID. Atenciones ciudadanas que hemos dado a cada una de las personas que nos acercaron, en este caso a solicitar nuestra ayuda, a nuestro apoyo. Igualmente se han realizado gestiones en CENER con el tema del arreglo de lámparas. El año pasado se hizo un recorrido que nos permitió arreglar 48 lámparas en nuestra parroquia. A continuación, la compañera Cristel le va a rendir cuenta de lo realizado. Espero no haberos cansado mucho, que igual fue cansado muchísimo lo que se expuso, pero muchísimas gracias por la paciencia. Informe de rendición de cuentas del periodo 2020. Como pueden ver aquí en la pantalla, estas son la imagen que se publicó para lo que es la consulta ciudadana. En mi caso me preguntan por las cuartitas, por las cuatro, pero bueno, eso es lo que les voy a exponer a continuación. ¿Qué tipo de ayuda ofrecieron durante la pandemia? Mediante gestión de la empresa privada y donaciones de la Prefectura y Municipalidad del Cantón Santa Rosa, se entregó kits alimenticios a las familias más vulnerables de la parroquia Villa María. Se hizo la entrega de un kit de jabones para el aseo constante de las manos y se entregó vitamina C y alcohol a los beneficiarios del proyecto adulto mayor y personas con discapacidad. ¿Qué acciones tomaron ante la emergencia sanitaria? Una de las primeras acciones fue conformar el COPAE, que es la Comisión Parroquial para Emergencias, para precautelar por la salud de nuestros habitantes. Se realizó también una fumigación en el puente del sitio El Recreo a todos los vehículos y personas que ingresaban a la parroquia, además de las fumigaciones constantes que se realizaban en todos los sitios. ¿Qué gestiones realizó en el periodo 2020? He realizado gestiones con respecto al alumbrado eléctrico en conjunto con la compañera vocal Marcela Pretendón y demás compañeros vocales también. Se ha gestionado ante la empresa pública EMAPA la donación de canecas de bacterias benéficas con la finalidad de que estas sean colocadas en la poza de aguas residuales que se encuentra ubicada atrás de la escuelita Tarqui.
También ante la prefectura se realizó la gestión de plantas ornamentales y realización de mingas de limpieza. ¿De qué manera se llevó a cabo el manejo de los proyectos de CAT parroquial durante el estado de emergencia? Durante el estado de emergencia sanitaria se ha venido trabajando mediante la modalidad de teletrabajo, especialmente con los proyectos de adulto mayor y personas con discapacidad, ya que estos son grupos vulnerables y son personas con mayor riesgo de contagio. A continuación pueden ver las fotos de todos los trabajos que se venían realizando. Esta es una minga de limpieza que se realizó en coordinación con los compañeros de la edad parroquial al estadio donde se realiza lo que es la actividad de la escuelita de fútbol. Las mallas ya estaban un poquito llenas de monte, entonces la minga fue para eso, para limpiarlas y que tenga una mejor vista para las personas que por ahí cruzan. Esta es una minga de limpieza que se realizó en coordinación con moradores del sitio Bellahermoso en la Escuelita de Educación Básica General Eloy Alfaro, con los docentes, madres de familia y asimismo vocales de aquí del GAT parroquial. Mediante gestión ante la Prefectura del Oro, recibimos un aproximado de 300 plantas ornamentales. Cierta cantidad de estas plantas fueron entregadas a la Escuelita Tarqui, a la directora Cecilia Calle, para mejorar un poquito la vista de la escuelita. Creo que la semana pasada estuve por ahí y muy bonita, por cierto. Asimismo, otras plantitas que fueron entregadas a personas de aquí que querían adornar la parte exterior de sus casas. Con la ayuda, en esta fotito, con la ayuda de la compañera vocal Marcela Pretendón, se coordinó con el señor Leonardo Sandoval, que es el presidente de la Ciudadela San Pedro, el sembrío de unas plantitas ornamentales alrededor de la cancha para mejorar un poquito el aspecto de esta. En esta foto podemos observar que se realizó un recorrido en la planta de tratamiento de aguas residuales de la comuna de San Agustín. Este recorrido fue con la finalidad de conocer un poquito más cómo es el funcionamiento de dicha planta y con la esperanza de buscar una posible réplica aquí en la cabecera parroquial. En esta fotito podemos ver, se fiscalizó la compra de bombas de desinfección y fumigación por parte de aquí de la parroquial, que como saben, pues, han sido de muchísima utilidad, no solo se las ha utilizado en el tiempo de pandemia, que fue el que más utilidad tuvieron, pero igual ahora se las utiliza para fumigar en la escuelita y demás personas que las solicitan. Se les presta el servicio para que tengan así mismo una buena utilidad. En estas fotos, como pueden observar, está un recorrido y fiscalización a las compañías mineras que existen aquí en la parroquia, con Arcón, GAT Municipal y GAT Parroquial de aquí de Villamaría. Y esta es una fiscalización a la obra de la construcción de aceras e iluminación de la entrada principal de la parroquia de Villa María en convenio con el GAT Municipal de Santa Rosa. Los compañeros concejales, ahora que se dirijan a Santa Rosa, van a ver lo bonita que está la obra. Y esta es una fiscalización de la obra en convenio de la prefectura con el GAT Municipal de Santa Rosa para la rehabilitación y mantenimiento de la vía Nuevo Santa Rosa, El Recreo, Villa María, San Carlos, Vallehermoso. Listo. Eso es todo cuanto les puedo rendir cuentas. A continuación, la compañera Jacinta Aguilar. Buenas tardes con todos. Voy a proceder al informe de rendición de cuentas del periodo año 2020. Como delegada de Comisión Política y Constitucional, una pregunta que me realizó una compañera, Mayuri Vega: ¿cuándo se entró en confinamiento en el 2020? ¿De qué forma ayudaron a las familias de nuestro sector?
Como Gran Parroquial Rural de Villa María, se coordinó y se gestionó fumigaciones en todos los sectores, entrega de kits alimenticios, verduras a las familias de la parroquia, alcohol, jabón, para todas las personas que estaban pasando en esta pandemia. La segunda pregunta, la chica Gaby Mendoza, ella me preguntó qué es el CDT. El PDT es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Es un instrumento técnico de todos los niveles de gobierno para planificar la gestión del territorio. La señora Narcisa Sarango me realizó la pregunta, durante este nuevo rebrote que hubo en la parroquia Villa María, ¿de qué forma ha ayudado a las familias que fueron contagiadas? Las familias que nos comunicaron que estaban pasando ese problema se les ayudó con kits alimenticios, alcohol y vitaminas. Maritza Romero, ¿cuántas familias se beneficiaron en el proyecto del huerto, avicultura y cuánto costó ese proyecto? Aproximadamente fueron 300 familias que recibieron e implementaron el proyecto de huertos familiares desde la provincia. Liliana Espinosa me realizó la pregunta, durante la pandemia, ¿qué medidas se ha tomado y se está tomando para las personas con menos recursos o que se vean afectadas? Durante la pandemia se apoyó con fumigaciones, entrega de alimentos a personas con menos recursos. Esta es una foto que estuvimos en una asamblea ciudadana con los representantes de todas las comunidades. Asamblea ciudadana. El presupuesto participativo, rendición de cuentas del periodo 2019 con autoridades y el sistema de participación ciudadana. En Asamblea Ciudadana se eligió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y es el Consejo de Planificación de la Parroquial Rural de Villa María. Aquí en esta foto se realizó un monitoreo de la socialización de las clases del PDT del periodo 2019-2023. Aquí también es la socialización del PDT contando con la presencia de líderes de los sitios de la parroquia de Villa María. Aquí la socialización de la fase, de una fase económica productiva y la actualización del PDT con representantes de todas las comunidades. Aquí se realizó un seguimiento del informe técnico de la Municipal de Santa Rosa por la minería ilegal. Una entrega, un informe, pidiendo un informe a la representante de la Municipal. Aquí también se realizó el seguimiento de la gestión anterior municipal de Santa Rosa para el levantamiento planimétrico del cementerio de Bella María y de Bella Hermosa. Aquí se realizó la fiscalización de entrega de implementos deportivos de los proyectos, formación y apoyo de actividades deportivas de bailoterapia, que son convenios con el GAR municipal. Aquí también se realizó la entrega de tuberías de agua potable por parte del municipio del Cantón Santa Rosa, así que Valle Hermoso, de la parroquia Villa María. Aquí se realizó la fiscalización a las compañías mineras que existen en la parroquia con Medio Ambiente, Arcón y la Municipal. Ahí es la foto sobre eso. Aquí fue la vigilancia de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la vía Santa Rosa, Bella María Bella Hermoso, obra directa de la prefectura de El Oro. Aquí se ha coordinado la entrega de vitamina C, alcohol a los diferentes sectores de la parroquia. Entrega de kits alimenticios. En coordinación con el municipio de Santa Rosa se entregó balanceado a las diferentes familias de los sitios de la parroquia. Bueno, doy el paso a mi compañera Marcela. Muy buenas noches, abogado Henry Guamán, presidente de la parroquial, compañeros concejales, todos aquí presentes. Como encargada de la Comisión Sociocultural y Deportivo, voy a dar mi rendición de cuentas del año 2020.
ofrecieron durante la pandemia, las ayudas que se dieron fueron y se gestionaron ante la prefectura y también con la compañera vicepresidenta. Donamos un sueldo para comprar de forma personal los víveres para entregar a las personas en caso de recursos. La siguiente pregunta, ¿qué gestiones ha realizado usted en el periodo 2020? Las gestiones que se realizaron respecto al alumbrado eléctrico en el sitio Piedra Redonda, incluso se encuentra aquí el señor presidente Alberto Quesada, que también nos ayudó, con la compañera Cristian Marina Ventia. Se ha gestionado ante la empresa pública EMAPA la donación de 2 canecas que nos dieron de bacterias benéficas para la poza de aguas residuales que está en la cabecera parroquial ante la prefectura de El Oro. También se realizó la gestión de plantas ornamentales y la realización de mingas de limpieza, así mismo con la compañera vicepresidente. La siguiente pregunta, ¿qué acciones realizó usted ante la emergencia sanitaria? Una de las primeras acciones fue conformar el COPAE, Comisión Parroquial para Emergencias, para precautelar por la salud de los habitantes de la parroquia. Asimismo se realizó la fumigación en el puente del sitio de recreo de vehículos y personas que ingresaban a la parroquia. También se realizó las debidas fumigaciones en todos los demás sitios. La siguiente pregunta, ¿cómo fue el funcionamiento de los proyectos de atención prioritaria durante los meses de pandemia? Durante la emergencia sanitaria se ha venido trabajando mediante la modalidad de teletrabajo, especialmente con los proyectos de adulto mayor y personas con discapacidad, ya que son grupos vulnerables y son personas con mayor riesgo de contagio ante el COVID-19. En el proyecto de adulto mayor del GAL Parroquial de Villa María, convenio con el GAL Municipal durante el periodo 2020, se trabajó visitando en sus casas a los beneficiarios con consentimiento de sus familiares, tomando las medidas de bioseguridad. Beneficiarios y comunidades de la parroquia, se les brindó asimismo verduras gracias al biohuerto que está ubicado en el sitio Valle Hermoso, creado por la empresa Odín Mini. De la misma manera, se les entregó vitaminas, alcohol. Asimismo, se les ayudó gracias a las gestiones del GAL Parroquial con fundas de víveres. Lo hemos incentivado en fechas especiales con obsequios conseguidos por la promotora y coordinador. Mi coordinador, que es aquí el compañero presidente. Durante este año se trabajó en la elaboración de manualidades que cada una realizó con mucho agrado. Asimismo, gracias al apoyo del GAL municipal, se le ha dado asimismo cebollas, verduras y kit de aseo personal. Seguimiento a la ejecución del proyecto de atención a 60 personas adultas mayores. Se coordinó una minga de limpieza en el estadio de la cabecera parroquial Bella María. Asimismo, se vigiló el cambio de lámparas en los sitios Piedra Redonda y en el casco central de la parroquia. Se inspeccionó la gestión con EMAPA para la dotación de galones de bacterias benéficas para reducir el mal olor atrás de la escuelita de la cabecera parroquial.
Asimismo, se hizo seguimiento al proyecto de atención a personas adultas mayores con una cobertura de 60 beneficiarios. Gestión de kit alimenticios donados por las instituciones públicas, empresas privadas y personas particulares. Entrega de kit alimenticios asimismo a las personas de la tercera edad. Se entregó insumos de protección para el personal que labora en el subcentro de la parroquia para contrarrestar el contagio del COVID. Informe de rendición de nuestra compañera Jimena Pontón, que lo va a realizar aquí la compañera Cristian Marina Vente. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros presentes, pedir disculpas de parte de Jimena, nuestra compañera vocal, no puede estar presente, tiene una situación muy difícil, en este caso familiar con su hija, se encuentra delicada de salud, entonces usted sabe, la familia está por encima de todo, en este caso tiene este pequeño, este gran problema con su hija. Entonces la compañera Cristel Mainavenquia procederá a dar lectura a su informe de rendición de cuentas. Bien, como ya lo dijo el compañero presidente, voy a dar lectura a lo que es el informe de rendición de cuentas de la compañera vocal Jimena Pontón. Los proyectos que brinda dentro de la cabecera parroquial de Villa María, como son los de adulto mayor y escuela de fútbol, ¿cómo fue su funcionamiento en temporada de pandemia? Los proyectos sociales de adulto mayor y escuelita de fútbol se manejaron de forma normal hasta el 16 de marzo debido al estado de emergencia. Se continuó con clases virtuales. ¿Me podría decir qué es el PDOT? El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial. ¿Cómo considera que los servicios básicos dentro de todos los sitios están en buena calidad? ¿O usted qué ha hecho para fortalecer esa parte? ¿Es notable el mal estado de los servicios básicos? Sin embargo, he realizado como GAT gestiones ante los organismos competentes como CENEL para la instalación de postes para sectores donde no haya este servicio. Asimismo, he apoyado la gestión ante la alcaldía para la construcción del alcantarillado de Vallehermoso, Virón y Río Chico. Dentro de su periodo como vocal del GAT parroquial de Villa María, usted ha gestionado alumbrado público, ya que esa ha sido un problema desde siempre en todos los sitios. Se apoyó en la gestión del alumbrado público ante el organismo competente En ciertos lugares se hizo reparación y mantenimiento de las luminarias. En todos los sitios. Asimismo, se logró que se coloquen postes en los sitios de recreo, etc. Dentro del estado de emergencia del GAT parroquial, ¿destinó dinero para esta actividad? Sí, invirtiendo $1,048 con los cuales se adquirió dos bombas motofumigadoras, un galón para combustible y un galón de aceite. Usted como vocal del GAT parroquial de Villa María ha presentado proyectos de acuerdo a las resoluciones aprobadas como medida de solución ante un problema o necesidad. Mediante sesión ordinaria se ha resuelto la aprobación del proyecto de la escuela deportiva con una ampliación de bailoterapia para que la comunidad tenga un buen estilo de vida. En estas fotos, como pueden ver, se apoyó en la coordinación de gestión de alumbrado eléctrico en los sitios de Villa María. A continuación también se vigiló el cambio de lámparas en los sitios.
barrios, Piedra Redonda y el casco central de la parroquia rural de Villa María. Fiscalización a las compañías mineras que existen en la parroquia con Arcón y Gas Municipal. Se vigiló a través de CINER el mantenimiento de 48 lámparas de alumbrado eléctrico en diferentes sitios de la parroquia rural de Villa María. Se realizó una mina de limpieza con el GAT y comunidad en general del parque central de la parroquia rural de Villa María. Mina de limpieza al establecimiento educativo general Eloy Alfaro del sitio Villahermoso de la parroquia rural de Villa María. Entrega de kits alimenticios. Se coordinó la entrega de balanceado a las familias de los diferentes sitios de la parroquia rural de Villa María. Listo. Esa es toda la presentación de la compañera Jimena, de parte del compañero presidente y todos los vocales. Les quedamos muy agradecidos. Continuando con el programa, pido la presencia del compañero que fue nombrado, Wilson Mendieta, presidente del sitio Pidiguilla. Por favor, que me acompañe. Buenas noches a todos, autoridades presentes que están aquí, señor presidente Henry Guamán. Mi pregunta es si tienen alguna pregunta todavía sobre la rendición de cuentas. Por favor, si tiene alguna inquietud alguien, por favor, nos pueden... Sí, a ver, por favor. Muy buenas noches, abogado Henry Guamán. Grande Villa María, señorita de Maestra, padre de la señorita, la chica, presidente de Villa, señores concejales, también el estado profesor Al, señora calle directora de la escuela Carchi. Simplemente tengo representación de Sito Pedro Redonda y además soy miembro de Participación Ciudadana. Antes de hacer la pregunta, permítanme hacerlo. Así como escribí el himno a la parroquia de la cual gané el concurso, y gracias por haberlo mencionado, presidente, también escribí algo a esta terrible pandemia, a este esta terrible enfermedad que viene azotando a mi hermano. Y voy a hacer una estrofa de acuerdo a lo que estamos viviendo en la rendición de cuentas. Esta terrible pandemia que ha causado muerte, angustia y dolor no es un juego, no es una ley en ella. Cuídate, no salga de casa, por favor. Señor Rey de los Cielos, Señor Rey de los Cielos, que nos da la enfermedad y la cura, que rogamos sin ningún recelo, que nos dé muy pronto la vacuna, y ya está llegando la vacuna. Con estas estrofas quiero decir, permitidme que dentro de la salud, para que un pueblo desarrolle, es importante estar sano, lógico. Pero tenemos una pandemia en el sector de las riberas, de los afluentes, del río Guión, río Calumur, que tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes para evitar la contaminación del medio ambiente. No es hacer una fiscalización, no es exigir de que el agua es vida, el agua es
lo más primordial. De un momento a otro puede llegar la contaminación al área que nos proveemos de este líquido vital que no es agua potable. Esa es mi primera instancia, seguir luchando, peleando contra la minería ilegal, ilegal también, porque no cumple los parámetros que se da para proteger la salud del pueblo, de todos los que viven en la ribera del río. La otra pregunta, que espero que Piedra Redonda sea atendido en este presupuesto que se viene, porque he escuchado que solo la limpieza de ahí hasta el puente, desde este lado. Nosotros queremos que también se dé una visión ya y se llegue, aparte de las luminarias que se cambiaron, se llegue a hacer algo para el sitio de Piedra Redonda, porque sinceramente también se lo necesita. He escuchado de muchos sitios, de todos los sitios, pero casi Piedra Redonda no tiene atención de verdad. Entonces, queremos que también lleve bien una pequeña obra. Allá también hay niños, también necesitan un espacio, una extracción, una casa comunal, pero yo creo que deben tener, mirar a todos los frentes, deben tener visión, y que este año, este nuevo presupuesto Piedra Redonda sea tomado en cuenta como una obra prioritaria por el bien de la comunidad de ese sector. Eso es todo lo que puedo pedir. Y si él hace alguna pregunta, yo creo que ya está todo dicho. Espero que continúen trabajando con ese ahínco, con ese amor propio, y sigan luchando por la parroquia, sigan luchando por la comunidad y sigan luchando por la salud. Muchas gracias. Bueno, compañero, en sí, compañero, le pediría que la primera pregunta que habló algo me admite que la sintetice, porque más vale una explicación y el tema de la minería, pensando la pregunta, no hubo pregunta. Entonces, que concrete la pregunta, compañero. Señor presidente, señor vocal, ¿qué harían ustedes si ustedes ya han visitado a Piedra Redonda? ¿Qué harían ustedes para darle una atención a este importante sitio, que fue uno de los primeros balnearios en este sector, antes de Durán, antes de Los Pillos? ¿Qué harían ustedes para recuperar el turismo y pegar la importancia con una obra prioritaria al sector de Piedra Redonda? Yo creo que puede ser una pregunta más directa. Compañero, antes de responder su pregunta, las preguntas son dirigidas a lo que acabamos de exponer, la rendición de cuentas. Lo otro tendrá su espacio en su momento oportuno, cuando usted, como también como partícipe del Consejo de Planificación, allí es cuando se planifican los presupuestos para el próximo año. Este año, cada año, en el mes de julio, se empieza el proceso. Ahorita las preguntas son específicamente dirigidas al tema de la rendición de cuentas. Algo que no les quedó claro, algo que quizá oscuro se puede decir en derecho. Sí, pero en base a eso es alguna pregunta. Por eso tenía una pregunta, era lo que se me pidió, pero en sí tratamos de llegar a todos los sitios. Nuestra parroquia es una parroquia bastante grande, tiene varios sitios, es como un ejemplo, San Antonio, tiene un solo sitio, puede atenderlo, ¿no? Muy bien, tenemos varios sitios, dos satélites como son Pirigüín y Piedra Redonda, aparte de los seis sitios. Entonces nos hace bastante complicado, y si ustedes pudieron analizar el presupuesto, un presupuesto de $67,000, hacer obra en todos los sitios, entonces es imposible. Entonces, pero tratamos que cada planificación que se hace el año posterior,
o el año anterior sería, tratamos de abarcar lo más que se puede. Como dentro de 3 años, no solamente se va a hacer una obra en Quiriguña, sino en Quiriguña y los chicos, se van a tener 2 obras que son bastante importantes. Entonces esperamos, asimismo, también necesitamos el apoyo de ustedes como moradores de los sitios. Por ejemplo, en Tierra Redonda, he conversado con amigos allá, me han pedido que tengo una canchita de bolo. Se les puede ayudar en mejoramiento con material, gestionar, pero necesitamos que nos den el espacio donde hacerlo. Si no nos brindan el espacio, ¿dónde lo hacemos? Entonces, eso también hay que sentarse un día a conversar y ver de qué forma se puede conseguir. Porque no puedo también solo pedir si no tengo dónde construir. Entonces, hay que sentarse un día a conversar y las compañeras también vocales, que seguro que van a sumar a la gestión de conseguir material para llenar, qué sé yo, lo que se necesite, alguna luminaria y hacerlo. Por ejemplo, en este caso, Quiriguña. El compañero Wilson Mendieta consiguió, gestionó un terreno que ayudó a se creó la cancha en bolis y tiene una canchita de bolis. Hoy justamente está colocando las luminarias, se las colocaron. Me pidieron algo de ayuda, me ha pedido. Aquí está. Aquí está. No hay problema. Creo que las cosas hay que hacerlas debido a una planificación, y no solamente que viene, sino también que te ofrezco que nos puedes dar en el apoyo. Intervengo. De acuerdo al aporte, ¿podríamos, señor Manuel Quesada, considerar su aporte ciudadano frente a la rendición de cuentas? Que la información está clara y respuestas oportunas y concretas. ¿Lo tomamos así? Ya. ¿Están dadas las respuestas? Sí. Yo confío en eso, confío en todo. Ya. Si hay transparencia, creo que esa transparencia no puedo hacer ninguna pregunta porque todo ya está. Perfecto. No sé si le escuchó a la mesa que él cree en la transparencia, que de la forma como ustedes están haciendo la revisión de cuentas, no tiene preguntas, sino más bien. Se continúe y lo da como un aporte ciudadano que es muy válido también en este proceso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Pregunta o un aporte ciudadano? Es válido. Para que las autoridades del gobierno autónomo las consideren dentro de su plan de trabajo a que deben ellos informar en el 2022. Sobre el 21. Debido al silencio, señores autoridades, señores presentes, si no hay aporte, no hay preguntas, consideramos que está así la situación, la mesa directiva. Sí, compañeros, ¿alguna pregunta que quieran realizar? ¿Algún aporte? Última oportunidad. No peleen por ese turno. Uno a la vez. Compañero. Con el aporte del señor Manuel. ¿Qué? Señor Manuel Quesada. Él hace un aporte a la revisión de cuenta e indica que la información está clara, su respuesta es oportuna, concreta y existe transparencia. Entonces, eso es un aporte para el proceso continuar. Continúe, señor presidente. Bueno, compañera, ¿están de acuerdo? Con esta pregunta, a ver que nadie más nos realiza preguntas, están todos de acuerdo, al parecer. ¿Están de acuerdo en continuar? En vista de que al parecer no hay ningún aporte, ninguna pregunta, yo creo que ya es oportuno para que la ingeniera Lenny proceda a imprimir el acta. Entonces, por última vez, no hay ningún otro aporte. Perdón, el compañero Javier es el que imprime la. Disculpe. Pero para
Mientras se procede a la impresión de... nos den unos 5 minutitos, menos de 5 minutitos. Nos falta solamente colocar el aporte del señor Manuel Quesada y luego lo ponemos en la acta para que procedan a la firma. 2 minutos. Presidente y señoras vocales, para que proceda la cláusula mientras hacemos la impresión. Vamos a proceder a realizar el acta para hacer la firma, entonces seamos muy agradecidos y esperamos en el otro año vuelta nos acompañe. Muchísimas gracias por su presencia. Es del altar. Sí, por favor, gracias. Hay un pequeño refrigerio que van en este momento a entregar a las personas que están aquí presentes, por favor. La pregunta es de Pablo Jaramillo. ¿Cómo van con el problema de la contaminación del río Virón? Bueno, como pudimos presentar en las diapositivas, compañero Pablo Jaramillo, se han realizado varios recorridos, se han presentado denuncias al CON, Medio Ambiente, vimos en agua, ante la Gobernación del Oro, quien en cierta forma controla a los ministerios como representante del Ejecutivo. ¿Para qué? Para que hagan su trabajo, porque es trabajo de estas instituciones, especialmente de Alcom, de controlar y regular el tema minero. Nosotros como gobierno parroquial, nuestra competencia es denunciar este tipo de problemas. Lo hemos hecho. Ante el mismo municipio hemos pedido ayuda, se han realizado informes que han sido entregados y denunciados
parte del municipio, en este caso, a las entidades correspondientes, conforme que se ha hecho. Las cosas que podemos evidenciar nosotros, denunciamos, pero lamentablemente tenemos, necesitamos ayuda en estos ministerios, como es, o en esta secretaría, como es ARCOME, Ambiente, Senagua, porque son ellos quienes deben, en cierta forma, hacer cumplir, en este caso, que no se contamine o que se cumplan los reglamentos, las formas técnicas ambientales, cómo se maneja la minería. Como les dije, es un cáncer, como dije en mi intervención, es un cáncer que tenemos lamentablemente en nuestra parroquia. Algo que no se lo puede borrar de la noche a la mañana. No te apareció ayer, el año pasado, o en el 2019. Venimos con casi 40 años de minería, que se ha venido presentando, y es lamentable lo que está pasando, que tenemos que tener el apoyo de las instituciones correspondientes a controlar esto, porque nosotros como gobierno parroquial no podemos ir a poner un sello a una empresa o a cualquier máquina, porque no tenemos, no es nuestra competencia. Nuestra competencia es denunciar, lo hemos hecho, y es diapositiva. Todas las compañeras lo demostraron, es diapositiva. Hemos ido, hemos recorrido y hemos denunciado. Entonces, eso es lo que le puedo responder al compañero Pablo Jaramillo. Hasta la firma de aquí se termina. La firma de aquí se termina. Déjenme otro a mí, todavía no meriendo. Muchas gracias. Llama al señor Wilson Mendieta, por favor, acompañe a las autoridades en la mesa para que procedan a la firma del acta compromiso. Gracias.
en este momento están firmando las actas. Me voy a permitir algo que me encontré desempolvando un libro y que es más o menos como a lo que se está tratando. Sí. Miraba al frente, dice. Moral no es un niño asustado en un rincón de la mente. Ni ética es algo del pasado a una rutina que se pierde. Son y deben ser coronas que en las cabezas resplandezcan. No es una joya rara, sucia y olvidada, exhibida como algo extraño a la mirada. Moral no es un simple disfraz que desempolvarlo se use para ocultar. No es ética un aro que se cuelga en los oídos para adornar. Moral y ética deben ser las simples ropas que uno viste cada día de su vida. Fina corona en la cabeza y parte desarrollada del alma. Gracias. Damos por concluido.